Buenos días, amigo. Mira, para informarles, ahorita tenemos lo que viene siendo los talleres COVID. Los talleres COVID estamos dirigiéndolo a los diferentes tipos de comercio. Esta semana vamos a implementar lo que viene siendo especialmente los talleres al comercio informal. Todo lo que son taqueros, los que venden fruta, los que venden agua, la gente que tiene sus permisos de les dare, pero que están en vía pública. Hacia ellos va dirigido esta semana los talleres COVID para que podamos nosotros informar si tienen alguna duda de manera particular cuáles son las medidas estrictas de sanidad que tiene el comercio informal y sobre todo lo más importante que todos lo acatemos, ¿verdad? ¿Sí son receptivos? Fíjate que afortunadamente llegamos a un acuerdo con ellos desde el día 15 de este mes, en el cual de manera voluntaria por parte de ellos y un acuerdo a través de nosotros los retiramos del primer cuadro de la ciudad. Retiramos absolutamente todo el comercio informal del primer cuadro de la ciudad. Nosotros estamos conscientes que en algún momento todos los que tienen permiso regresarán a trabajar a zona centro y una de las instrucciones muy claras que nos ha dado nuestro presidente Jorge Celón del Palacio es que capacitemos a todos los comerciantes independientemente el estatus social, pues para que todos cumplamos con las medidas. Oiga, lo que vemos es que, bueno, cada año vemos actividades económicas propias para los festejos de la ciudad. Ahora vemos los carritos de los tamales oaxaqueños. ¿Ustedes tienen informes de estos? ¿Lo han checado ya? Fíjate que lo hemos estado platicando con la gente que año con año traía gente de fuera a trabajar. Nosotros traemos conocimiento que la feria se suspendió este año, por lo cual pues estaremos muy atentos. Atentos que si viene personal, comerciantes de otros estados, pues primero que nada tienen que tener su permiso de les dare, de la Comisión de Actividades Económicas que ya está sesionando. Absolutamente todos los comerciantes tienen que tener su permiso. Como son alimentos, la mayoría de estas personas, hasta el momento no hemos identificado algún comerciante que se haya puesto y que venga de fuera y que no tenga el permiso. Y si llega algún comerciante de fuera a querer instalarse, pues evidentemente tiene que solicitar su permiso, si no, no podrá trabajar.